Buenos días, aquí un nuevo vídeo. Mira, aquí tengo Masito, ya está sin perdona, porque se pegaban mucho y se las hemos quitado. ¿Vale? Se pegaban mucho y se veía que no iban a cenar. Se veía que la pájara tiene que esperar para el año que viene. Estos perdones son nuevos, en que para el año que viene los echaremos. Mira, aquí tenemos a esta gente. Vamos a coger el nido y vamos a ver lo que tiene. Bueno, vamos a ver lo que tiene. Tiene estos tres pollitos. Mira cómo está. Tres pollitos tan preciosos, tío. Los tres anillados. Vamos a ponérselo ahí a la madre. Esta es la segunda puesta, ¿vale? De esta pájara. La primera no me sacó nada. Y le pusimos la pañera y ha sacado tres pollitos. La segunda puesta, ¿vale? Esta está aquí ya. Tiene tres pollitos también. Los tiene recién nacidos. Tiene tres pollitos. Esta le sacamos la anterior puesta dos. Y esta le hemos sacado tres. De cinco huevos que tenía, uno se partió. Se partió no, sino que estaba bollado por un lado y no nació. Y el otro tampoco ha nacido. Y le han nacido tres. ¿Vale? Todavía le queda un huevo, me parece a mí. No, no, esta no. Esta no le queda huevo. Esta le ha nacido tres de cinco. Aquí ya tenemos para detectar a esta gente, que también está guapísima. Uy, qué chulo. ¿Es el ascensor de Bob Esponja? Sí. Ahora te lo arreglo, venga. Y nada, esto ya está para detectar. Son de estas tres, tiene tres huevos. Ayer me puso el cuarto. Tiene de plástico, ¿vale? Mentira. Antier me puso uno que no tenía. No, o sea, tenía cáscara, pero muy fina. Y por lo visto, al ponerlo, cebolló todo, se partió. ¿Vale? Y ayer me puso el tercer huevo. Tengo tres. Y con el partido sería cuatro. Voy a esperar mañana. Si no pone más, ya se los coloco, ¿vale? Ahí que serían tres huevitos. Y aquí sus pollos, que están chulísimos. Ya también para detectar. De esta edad. Ella tiene tres recién nacidos. A esta no me acuerdo cuánto le sacamos. Sacamos para mí que fue uno. En la primera vuelta le nació uno nada más. Nació uno o dos. Le nació uno. Y le arranca la cola. Le arranca el padre. Lo tenía que separar con el padre y le arrancó la cola. Ahora lo vaya a ver. El padre es este. Ahora, a ver si lo cojo. Perdón. Las imágenes. Ahora tiene este pájaro muy guapo. Ahora tiene tres pollitos, ¿vale? Tiene tres pollitos, va muy bien. Tiene recién nacido. Esta, la primera puesta uno, que lo tiene ahí. También ya que de aquí a nada. Ay, está movido. De aquí a nada habrá que quitarlo. Moví y como no se acerque, no enfoca. Esta ya va de teta. Una carita muy chiquitita, un poquito muy chico. Muy guapo, la verdad que ha salido muy guapo. Vamos, tiene toda pinta que es hembra. Pinta que tiene este pájaro. Hembra casi seguro. Tiene el culo lleno, ahora le voy a quitar la cara que tiene colgando. Y lleva una semana con el niño, con pelo, pero no quiere hacer nada. No quiere hacer nada. A lo mejor ya cuando le quite la cría, se decide hacer algo. Qué machito más chulo. Qué machito. Lo que escuché ahí atrás, que es un canario cantando, es el Mistu. Mistu los perdones. Eso es cierto. Bueno, pues nada. Así es como vamos. Tenemos, mira, le está pagando de comer. Falsa. Bueno, pues tenemos para desteta 3 y una abajo 4. Y en total habrá 9 pollos nacidos. Y 3 huevos, que si lo pongo a esta, tiene que nacer. Porque esta lo tiene, esta lo tiene. Esta tiene 3, 3, 6. 3, 6, 3, 9. 3, 9. Y esta tiene los huevos. Vamos, los tengo ahí para ponérselo. Los tiene de plástico. Nada, algo ha mejorado.
Por lo menos 9, otra. La apuesta antes está que 7. Qué cosa más chula, tío. Pues nada, vamos a poner los perdones. Ya está haciendo de noche, por ejemplo. Aquí tenemos los perdones. Que las hembras las veo yo coger los pelos, se ponen a jugar, lo tiran. No sé yo si le hace falta más calor o que son jóvenes. Aquí están las cuatro hembras y el macho. El macho quiere pisar alguna, que haga lo que quiera. ¿Vale? Allí tiene su pelo. Bueno, ahí la han gastado. La han gastado, le voy a poner pelo ahora. Tienen su pelo. Lo voy a poner ahora, que lo han gastado porque lo tiran al suelo. Le ponen agua, lo tiran al suelo. Pero bueno, yo le voy poniendo el que tenga ahí malo, que tengo un saco. Nada, aquí está todo metido. Cuando quieran que se pongan a pisar. Yo las cojo y están de barriga buena, pero claro, igual son nuevas. Y todavía no. Pero bueno, poco a poco, no es más. Poco a poco, ya para el año que viene. Aquí tenemos los destetados. Que hay tres. Mira, este es de la cola, el que yo digo que la de abajo le quito la cola. Y estos dos son de las dos de arriba. Todos son hermanos, los dos que están ahora en la pantalla. Y ahí arriba hay uno que no tiene cola, que es este. Que lo voy a tener que aguantar para no pigmentarlo, porque no le va a salir toda la cola roja. Así que esto, no sé cuándo pueda, lo vamos a subir a un aulo arriba. Lo vamos a empezar a pigmentar. Este y el corona, que es este que va por allí. Y este lo dejaremos aquí con la mixta. Y meteremos aquellos tres. Y cuando ya tenga 45 días, esperemos que de la cola le haya salido. Y ya lo subiremos todos para arriba. Subiremos los 7. Los 7 para arriba. Porque hay 4 de esteta. Subiremos los 7 para arriba. Mira. Está parando de comer. A ver si ella le da la cría. Las crías. Tiene tres chiquititos. Bueno, hay 9, si naciera, y si la de esos tres huevos naciera serían 12. 12 pajaritos la tercera puesta y la última por poner. La última por poner, que a veces echan el nido, el pollo lo tiene ahí arriba. No se ve con el problema, porque me ha acercado. El pollo tiene ahí arriba y es en que lo que haremos será eso. A ver si ella quiere poner. A mí, aunque me ponga 1-2, menaje 1-2, me conformo. Me voy a 13 pajaritos, la segunda apuesta. Y este año ya sabemos que no vamos a sacar lo del año pasado, que fueron 40. Pues sacamos 30 o 20, pues bueno son. Bueno, pues lo dicho, chavales. Así es como vamos. ¿Vale? Y que vamos mejor, poco a poco. Este año va a ser un pelito más. Vamos, va a ser un pelito más flojito, pero claro, todo lo siempre no va a ser. Siempre no va a ser bueno. Va a pegar otros 4 años teniendo un montón de pollo y un año que venga malamente. ¿Vale? El año que viene ya iremos mejor y prepararemos los perdoncitos. Que ya serán. Ya tendrán un año. Estaré un macho sobre año. ¿Vale? Y nada, y hasta acá, a ver si somos capaces de sacar perdones. Que lo seremos. Por los blancos recesivos, no es si en vídeos anteriores lo podréis ver. Me pasó lo mismo, el primer año no fui capaz de sacar, el segundo saqué 1-2 y el tercero ya le sacamos bastante. Así que con los perdones me pasa lo mismo. Bueno, paséis como vamos, familia. Lo siento por subir vídeos tan tarde, no hemos podido por causas familiares. No mala, y no, porque entre el trabajo y la fiesta y no hemos podido. Así es como vamos. Venga, hasta otra, chao.